Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Tu Salud y Tu Salvación. Soy su anfitrión, el Pastor Morris Lowe, y también soy un enfermero matriculado. Hoy vamos a ver el tema Descanso para el cuerpo y el alma. La Biblia nos dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó la tierra en 6 días. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el Creador. En Juan 1, 3, 10 y Colosenses 1, 16, nos dice que por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, en el cielo o en la tierra. Sabemos que Cristo fue el que creó a la humanidad. Cuando Cristo creó a la humanidad, la creó perfecta. Perfecta en salud. Y también perfecta en la vida espiritual. El hombre fue creado a la imagen de Dios, muy muy sano y como un ser santo. Hay algunos elementos esenciales para la buena salud. Solo me gustaría enumerar 8, los más importantes para una buena salud. El aire fresco es muy muy importante. También necesitamos luz solar adecuada, dieta adecuada. Sabemos que al principio Dios le dio al hombre una dieta basada en plantas, una dieta vegetariana. Dios nunca le dio al hombre carne como comida para su dieta en el principio. Necesitamos agua pura, es muy muy esencial para la buena salud. Mis queridos amigos, no solo para el uso externo, sino también para el consumo interno. El ejercicio es absolutamente vital. Descanso físico, paz mental y alegría del espíritu. Y por supuesto, la obediencia a la ley física y moral. Esto es muy muy importante porque si transgredimos la ley de Dios, traemos enfermedad, dolencias y muertes sobre nosotros mismos. Entonces, estos son los elementos esenciales, los elementos más importantes para una buena salud. Quiero que nos centremos en el descanso. Veamos la importancia del descanso. Nos rejuvenece, estimula nuestro sistema inmunológico y, por supuesto, también restaura nuestra energía. Permite que el cuerpo repare células y tejidos, porque a través de las actividades metabólicas, nuestras células y tejidos comienzan a desgastarse a lo largo de toda la vida. El descanso ayuda a reparar las células y los tejidos. Promueve la salud psicológica, buena salud mental. Reduce el estrés, lo cual es muy muy importante. Sabemos que el estrés es un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión, diabetes y cáncer. Entonces, el descanso también reduce el estrés, lo que resulta en muchos beneficios para la salud. El descanso promueve las funciones restauradoras del cuerpo, como el crecimiento muscular y la síntesis de proteínas. Por lo tanto, el descanso es absolutamente importante para mantener una buena y óptima salud. La palabra de Dios nos dice que Dios, en su gran amor por la humanidad, pensó en nosotros y vio la necesidad, incluso en el paraíso, de que la humanidad tenga un día de descanso. Piensa en eso, incluso en el paraíso, donde no había estrés, ni problemas, ni pecado. Dios creó un día de descanso para la humanidad. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos, mis queridos amigos, que incluso el gran Dios se tomó un día libre, descansó, y nosotros los seres humanos necesitamos un día de descanso. Dios ha ordenado que descansemos el mismo día que Él descansó, el séptimo día de la semana, el día de reposo de nuestro Señor. El sábado es un maravilloso regalo de Dios para el hombre, mis queridos amigos. De hecho, la Biblia registra en Marcos
2:27 al 28, que Cristo dice: el sábado fue hecho por causa del hombre, para la humanidad, mis queridos amigos. La Biblia no dice que el sábado fue hecho para los judíos. El sábado fue hecho para la humanidad. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Eres humano? Bueno, si eres humano, entonces el sábado es para ti, mi querido amigo. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Porque el Hijo del Hombre es el Señor también del sábado. Es interesante, si lo pones en la perspectiva opuesta, significa que el sábado es el día del Señor, mis queridos amigos. El sábado es el día del Señor. Por cierto, no es el domingo. El sábado es el día del Señor. Porque el Hijo del Hombre también es el Señor del sábado. El sábado fue dado como un regalo de Dios. Dios supo y vio que necesitábamos un descanso, incluso en el jardín del Edén. El Señor colocó el sábado en el corazón de su ley eterna. En Éxodo 20, 8 al 12 leemos, y tú puedes leer conmigo: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, cosas seculares, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ahí lo tienen, mis queridos amigos, justo en el corazón de la ley de Dios. El maravilloso sábado, el regalo que Dios le dio al hombre, ya está en realidad colocado y establecido. Quiero que veamos ahora uno de los beneficios para la salud que reciben los observadores del sábado. Bueno, por supuesto, es evidente, descanso físico. Necesitamos un descanso, mis queridos amigos. Necesitamos descansar. El sábado ofrece descanso físico, y no solo descanso físico, sino también tiempo para la reflexión espiritual personal. Estamos tan atareados en la carrera de esta vida, el ajetreo y el bullicio de todas las semanas. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que lidiar con las facturas, con todas las demandas que se necesitan para sobrevivir en la vida. No tenemos el tiempo de calidad que necesitamos para tener reflexiones espirituales o hacer un inventario espiritual de nuestra vida, por donde nosotros estamos caminando o viviendo. El sábado ofrece eso. El sábado también nos ofrece un rejuvenecimiento del cuerpo. Promueve la buena salud general. También reduce el estrés, mis queridos amigos. Puedo testificar que el sábado es un día de paz. Reduce el estrés y por eso ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. También mejora la salud psicológica del hombre. Da buena salud mental. Es bueno para el cerebro, bueno para la mente y bueno para las emociones, mis queridos amigos. Si nunca has guardado el sábado, pruébalo, porque no te arrepentirás. Enriquece las relaciones familiares y sociales. No hay mejor día que el sábado para tomar un descanso especial con la familia y los seres queridos. Pasa tiempo al aire libre. No solamente adores en la iglesia, sino sal al aire libre. Ve al parque y olvídate de este mundo. Concéntrate exclusivamente en tu familia y la relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser perfecta todos los días. Pero especialmente en el día de reposo, debemos dedicar todo nuestro día a la reflexión espiritual, la adoración y pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos. El sábado enriquece las relaciones familiares y sociales. También promueve la salud espiritual. Dios pronunció bendiciones especiales para aquellos que santifican el día de reposo. Entonces es muy beneficioso. Por supuesto, aumenta la longevidad. Lo creas o no, guardar el sábado nos hace vivir más. La investigación ha demostrado que aquellos que guardan el sábado y tienen una buena relación con Dios
viven al menos un promedio de 4 a 10 años más que la persona promedio. Es algo a considerar, mis queridos amigos. Como mencioné antes, Dios pronuncia bendiciones especiales para todos los que santifican el día de reposo. En Isaías capítulo 58, 13 al 14, el Señor dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, los observadores del sábado tienen bendiciones especiales, mis queridos amigos. Debido a que Dios creó el sábado para la humanidad, entonces es evidente que Dios ordena a todas las personas a mantener su santo sábado. En el libro de Isaías 56, versículo 1 a 2, Isaías 7, leemos: así ha dicho Jehová, guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guarden el sábado para no profanarlo, abracen mi pacto. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todas las personas, mis queridos amigos, el sábado es el cuarto mandamiento en la ley eterna de Dios y por lo tanto es inmutable. Jesucristo guardó el sábado y nos ordena que guardemos el sábado. Él es nuestro ejemplo, mis queridos amigos. El sábado es un momento en el que nos reunimos todos juntos como familia para adorar a Dios. El sábado, mis queridos amigos, es uno de los días más maravillosos porque podemos tomar tiempo para salir y disfrutar de la naturaleza. Esto es especialmente para el día de reposo, porque durante la semana estamos muy ocupados, mis queridos amigos. El sábado es como una fiesta espiritual con Jesucristo. Es como un oasis espiritual en este desierto ardiente, el desierto de este mundo, donde podemos refrescar el cuerpo y la mente. Jesucristo, nuestro ejemplo, guardó el sábado. La palabra de Dios nos dice en Lucas 4, 16 y 31, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Vemos que Jesucristo guardó el día de reposo, mis queridos amigos. ¿Amamos a Jesucristo? ¿Amo a Jesucristo? Bueno, Cristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Mis amados amigos, la expresión del amor es la obediencia. En Juan 14, versículo 21, el Señor Jesucristo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 23 al 24. ¿Aman a Jesucristo, mis queridos amigos? ¿Amo a Jesucristo? Bien, dice Cristo, pruébalo. Obedéceme, es muy, muy simple. Cristo dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no me obedeces? El día de reposo es el sábado del Señor Jesucristo, es el Creador. Él guardó el sábado, mis amigos. Entonces, si amamos a Jesucristo, guardaremos su día de reposo, amigos. Es un regalo que Cristo nos ha dado. El sábado es eterno, durará toda la eternidad.
En Salmos 119, 160, la palabra de Dios dice: la suma de tu palabra es verdad, y el eterno es todo juicio de tu justicia. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Salmo 119, 152. Y en Salmo 119, versículo 89, la palabra de Dios dice: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El sábado está establecido en el cielo por toda la eternidad, incluso en esta tierra. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23, que los redimidos observarán el sábado en el nuevo mundo por toda la eternidad. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Ahí lo tienen, amigos. El sábado es eterno. En Apocalipsis 22:14, la palabra de Dios dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, en la santa ciudad. Mis queridos amigos, ¿se te dará entrada a la ciudad de Dios? ¿Te unirás a las cortes celestiales? ¿Me uniré a la caminata hacia el trono sagrado y entraré por las puertas perlinas? Bueno, el Señor dice que debemos ser obedientes. No podemos guardar la ley de Dios sin la ayuda y el amor de Jesucristo. La obediencia es una expresión de amor, mis queridos amigos. Durante los muchos capítulos que hemos tenido, hemos estado hablando sobre diferentes enfermedades, la salud y cómo podemos preservar nuestra salud. También hemos mencionado la importancia de comprometer nuestras vidas a Jesucristo. Es el pecado el que trae pecado y muerte. El momento en que la Biblia nos dice que no habrá más enfermedades está llegando. En Apocalipsis 21, 3 al 5 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús nos está llamando. Está llamando a la puerta de nuestro corazón, la puerta de tu corazón y la puerta de mi corazón. Él quiere que vayamos a Él para que tengamos vida. Él es el vivificador, no solo del cuerpo, sino también del espíritu. No hay sentido en la vida si no está Jesucristo. La vida está vacía, la vida es insignificante sin Jesucristo. No importa las cargas que tengas, no importa la imagen física que tengas, Jesucristo nos invita a ir a Él. Así es, mis queridos amigos. Cristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis queridos amigos, hay mucho para estudiar y compartir con ustedes de la palabra de Dios con respecto a tu salud y tu salvación, pero nuestro tiempo es limitado. Así que realmente me gustaría instarlos y animarlos a que continúen este viaje de explorar tu salud y tu salvación. Si quieres aprender más sobre Jesucristo, más sobre el plan de salvación y cómo puedes recuperar tu salud física y espiritual nuevamente, consulta luego a La Biblia Tiene Razón, www.labibliatienerazon.org. Este sitio no solo está en inglés, sino también en español,
Y te animo a invitar a tus amigos, parientes, a consultar este sitio a través de los materiales que encontrarás allí y puedes buscar profundamente la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de presentaciones, mis queridos amigos. Realmente te imploro y te animo a que le des a Jesucristo una oportunidad en tu vida. Él es el gran médico. Él te ama y murió por ti. Él te dará a ti y a mí el descanso que necesitamos. Oremos juntos. Querido Señor Dios del cielo, muchas gracias por tu gran amor y por el descanso que nos has dado en ti y en el santo día de descanso. Gracias, Señor, por el día de reposo que nos has dado. Señor, hay tanto ajetreo en este mundo. Hay demasiado estrés, dificultades, tentaciones y pruebas. Hay tanta enfermedad, aflicciones y dolor. Pero te agradecemos que a través de Jesucristo nos has dado, nos has ofrecido todo lo que nosotros, los seres humanos, necesitamos. Señor, te agradecemos por todos los que se han unido a nosotros en esta serie de mensajes y por aquellos que se unieron a nosotros hoy. Rogamos que los bendigas a ellos y a sus familias. Ruego, Padre Celestial, que pongas hambre y sed de tu justicia en ellos. Colócalo en mí y en todos aquellos que sintonicen este programa para que podamos buscar a Jesucristo, para que podamos responder a tu llamado. Señor Dios, perdónanos por nuestros pecados y transgresiones. Ayúdanos a ser obedientes en tus leyes naturales, leyes físicas y leyes morales, para que podamos evitar enfermedades y las terribles consecuencias de la transgresión. Señor, te pedimos que permanezcas en nuestros corazones. Bendice a cada persona que desea conocerte. Guíalos en sus vidas, Padre Celestial. Guíanos por el camino correcto, incluso en el camino de la vida eterna. Gracias por tu amor y tierna misericordia, especialmente por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Finalizamos en tu nombre y te pedimos, querido Señor, que nunca nos abandones, sin importar dónde hayamos estado. Ayúdanos a darnos cuenta de que hay salvación en Jesucristo. Ayúdanos a ver que si nos acercamos a Él, entonces encontraremos descanso para nuestras almas. Esto es lo que pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos una vez más en esta serie Tu Salud y Tu Salvación. Te saluda el Pastor Morris Lowe. Te invito a que te unas a nosotros nuevamente para la próxima conferencia. Dios te bendiga y hasta la próxima.